pruebas van cada vez aumentando la calidad de jugadoras que hay, muchísimas futbolistas, lo cual nos emociona mucho creer que les ilusiona a ellas también ser parte de la Queens League of Americas. Y bueno, estamos viendo y disfrutando del buen nivel que hay en estos tryouts. Miguel, ¿qué piensas del crecimiento que está teniendo a nivel no solamente la nacional, sino la nacional? Y hay un proyecto como este justamente, ¿no? Y gente, ilusiones de jugadores que tal vez por la edad ya no piensan entrar en una liga profesional de 11. Yo creo que el fútbol femenil sigue y seguirá creciendo en los próximos años, y no porque me venga a la cabeza decirlo, sino por lo que ha demostrado, ¿no? La cantidad de niñas que cada vez van más a escuelas de fútbol, la cantidad de equipos que participan en ligas locales, etcétera, y eso obviamente ilusiona muchísimo, porque tú ves lo que genera, ¿no? O sea, cuando llegué, ver a las niñas ahí formadas y la cara de ilusión de estar aquí, de hacer estos tryouts, y es eso lo que mencionas, ¿no? El fútbol tiene una oportunidad, pero ahora se abre una nueva oportunidad en este formato donde también, pues, las niñas pueden desarrollarse y pueden venir a cumplir su sueño de jugar en un nivel alto y sobre todo en una competencia, ¿no? Así que bueno, nos ilusiona muchísimo que esto siga permeando cada vez más, y ojalá que esto le sirva como una nueva ilusión a las niñas que también sin duda seguirán ahora la Queens League of America. Miguel, ¿cómo viviste esto de la Queens, teniendo en cuenta que se hablaba si se iba a hacer ahora o un poco después? Presidentes que a lo mejor decían si se armaba o no. Bueno, fue bastante intenso, creo que esa es la palabra correcta, el tomar la decisión de si salíamos en este semestre o el próximo semestre. Teníamos claro que iba a haber Queens League Ocho Américas precisamente aquí. Lo que no entendíamos muy bien y había que medir muchas de las cosas era cuándo era el momento correcto, ¿no? Pero bueno, tener la liga femenil creo que siempre va a suceder en un momento correcto. Más bien estábamos viendo si nosotros como equipo estábamos preparados para darle la mejor experiencia a las mujeres, ¿no? Porque para nosotros eso era lo más importante. No si se lanzaba o no por la calidad de las futbolistas, sino más bien si nosotros estábamos preparados en este momento para brindarles todas las herramientas que ellas merecen. En esa tan clara opinión, o en ese tan claro mensaje que ha mandado la Kings y la Queens, que es: nosotros damos los mismos tratos, los mismos beneficios, todo exactamente igual para las dos, tanto para la rama varonil como para la rama femenil. Y en el momento en que nosotros como equipo de trabajo nos dimos cuenta que sí teníamos la capacidad para lograrlo, entendiendo que siempre también para la versión varonil estamos en constante crecimiento y aprendizaje, hemos considerado y tomado la decisión de avanzar. Por lo cual te digo, fue muy intenso porque había que revisar muchas cosas. De repente internamente decíamos, sí, sí, es el momento correcto. De repente saltaba algo que nos hacía creer que no, y bueno, al final, después de analizar todo, estamos muy contentos con que esto esté sucediendo el día de hoy. Miguel, ¿cuáles son los objetivos que se tienen de momento para la Queens League y qué buscan en las jugadoras que se están presentando? No, lo mismo que buscamos en los jugadores, que el nivel sea el máximo posible, que el compromiso sea el máximo posible y sobre todo que tengan ilusión de formar parte de esta liga, ¿no? Porque creo que eso es lo que cambia muchísimo. Cuando tú tienes ilusión por algo, siempre estás en la mejor disposición y siempre estás buscando cómo seguir creciendo personalmente, que también beneficia eso a todo lo colectivo. Y pues bueno, eso es lo que estamos buscando, las chicas que estén con esa cara, con esa ilusión, y que después obviamente ellas demuestren la calidad que tienen en estas pruebas para precisamente llevarse la mejor evaluación y pertenecer a la Queens League of America. Miguel, ¿qué podemos esperar como espectadores en cuestión de presidentas, sorpresas, show? Sabemos que a ti y a la liga le gusta sorprender pues cada semana. Entonces, ¿cuáles son las expectativas? Ahora que sí, las expectativas las de siempre. Este mundo Kings y este mundo Queens es el que es, y no vamos a negar la esencia, que es siempre cosas inesperadas en búsqueda de ese cine, ¿no? Que tanto llamamos. Y habrá muchos anuncios todavía por tener. Vienen cosas muy interesantes. A título personal, creo que la Queens nos va a brindar cosas distintas en cuanto al espectáculo, al show, al cómo se vive y a esa expectativa interna que tenemos de cómo las mujeres nos van a aportar esa picardía que también les caracteriza, de las presidentas que hemos podido ver que se van a ir incorporando en este proyecto. Y bueno, vendrán cosas buenas que no puedo adelantar. Ya sabes que aquí de mi parte no ha habido leaks, así es que estoy ahí todavía en eso, no le toque tanto al llegar. Miguel, ¿qué le dirías a las niñas que sueñan con jugar y vivir en el fútbol?
lugares afortunada y desafortunadamente no son ilimitados, pero el que exista hoy la Queens League Ocho América solamente abre más. Hay 12 equipos, 13 jugadoras por equipo, 10 de draft, 3 jugadoras, 11, 12 y 13 que tiene cada equipo para escoger a libertad, lo cual significa que tenemos un buen número también aquí para poder brindar esta experiencia de alcanzar el fútbol y sus sueños de jugar. Miguel, ¿cómo van a meter el tema de los tryouts internacionales que esta temporada ya son nuevos? ¿Cómo van a juntar los tryouts internacionales con la liga, con la sala que van en México? Y si hay una fecha más o menos programada para que arranque este proyecto. Arrancará segunda, tercera semana de septiembre. Estamos todavía puliendo los últimos detalles. Definitivamente. Los tryouts internacionales que ya se implementaron tienen un cupo limitado, ¿no? De igual forma es la primera prueba que hacemos. Veremos qué tal funciona, porque seguramente funcionará y nos dejará muchas cosas positivas. Veremos en qué nos aporta, en qué nos complica, para irlo puliendo y mejorando, para que cada semestre o cada año esto pueda seguir funcionando de la mejor manera posible. Y bueno, por ahí en nuestras redes sociales ya hemos externado, y si no, saldrá pronto el anuncio de cuántas jugadoras y cuántos jugadores vendrán de este tryout internacional, para que puedan tenerlo todos claro, ¿no? Si me autorizas, ¿ya lo puedo decir? ¿Ya salió o no? Pues yo no quiero que al rato me reclamen, es que tenemos ahí atrás a la gente que es la que luego me está metiendo cuello. Pero bueno, serán 3 hombres y 3 mujeres quienes estarán por parte de los tryouts en Medellín, lo cual significa que tendremos 6 jugadores internacionales entre las dos ramas, ¿no? Varonil y femenil. El resto serán jugadoras de estos tryouts y jugadores de estos tryouts. Y así empieza, ¿no? Este mix que iremos explorando, insisto, más adelante, ver si funcionó bien esta práctica, cómo lo seguimos llevando a cabo. ¿Por qué elegir Colombia en estos primeros tryouts? Presidentes. Tenemos Huescol, James, Pelicánger, tenemos hoy a La Parce. Entonces creíamos que era un sitio adecuado. Además, también me parece que, al igual que en Argentina, en Chile, en Perú, hay muy buen nivel. Va basado básicamente al tema de la cantidad de presidentes que tenemos del país colombiano, y que, bueno, al final de cuentas creemos que puede ser la mejor práctica posible en este momento. ¿Unas palabras para la afición, Miguel? A toda la gente que sigue este mundo de Kings League y de Queens League, solamente decirles que se viene mucho más cine en este segundo split en Américas, así es que estén atentos y nos estamos viendo. Gracias.